disputar el gran duelo Herrera-Pacho Rodríguez. El Pacho ya ha laureado en la Vuelta a España y arrebata una hegemonía que durante 3 años mantenía Lucho. El Cusagasugueño... Alex Cano attacks early, a long way from the stage finish near his home city of Medellin. Cano conquers Minas alone, with last year's race runner-up Javier González 35 seconds behind, and the group of race favorites a further 2.5 minutes back. Cano speeds through Medellin towards a brilliant solo victory in the adjoining town of Bello. After 2 days of climbing, just 41 seconds separate the 3 riders at the top of the general classification. Del equipo del Team Medellín,
que es en el que en este momento marca posiciones importantes de vanguardia en una etapa que relativamente en su recorrido no es tan larga. El tercero era Jason Reyes del FM. En este punto se iniciaba lo que era oficialmente para la carrera el ascenso al Alto de Minas, y aquí ya la situación de carrera cambiaba. Chávez era el primero en marcar diferencias en la fuga, se marchaba en solitario a una larga travesía que aún le faltaba. En el pelotón, el EPM era quien marcaba ahora el ritmo para tratar de aislar rápidamente al líder Diego Camargo. A 56 kilómetros de la meta ya estaba solo un gregario acompañando al líder de la carrera, cuando ya era nuevamente el grupo compacto en cabeza de carrera. A 55 kilómetros de meta el ataque fue del EPM con Juan Pablo Suárez.